Bueno, muchas gracias, eh, Macarena, por la invitación. Eh, las políticas culturales son aquellas intervenciones, iniciativas, acciones o estrategias que refieren a, a lo que es el desarrollo o la organización de actividades artísticas y expresiones culturales, pero también a lo que es la gestión, la regulación, el financiamiento y la promoción o el fomento tanto de la producción cultural como el consumo cultural. Estas intervenciones pueden ser de carácter público, es decir, ser llevadas a cabo por eh, gobiernos nacionales, municipales, eh, o desarrolladas por el sector privado u organizaciones comunitarias o asociaciones de la sociedad civil. Eh, el objeto de estas políticas es la cultura y su gobernanza y como tal son campo de disputa en cuanto a lo que se incluye, se excluye o cómo se interpreta este concepto. Eh, más allá de una definición estrictamente vinculada a lo artístico y al paisaje cultural de una ciudad o un área rural, las políticas culturales también han sido utilizadas como instrumentos, eh, digamos, de regeneración, transformación o reinvención urbana, estrategias eh, de diplomacia cultural o de desarrollo económico, por ejemplo, a través del turismo o el marketing urbano. Eh, para darte algunos ejemplos, eh, las ciudades creativas... Eh, concursos para elegir a un barrio cultural o, por ejemplo, en Inglaterra, eh, The UK City of Culture o la capital cultural de Europa, son ejemplos de cómo estas políticas culturales han ido más allá del museo, el teatro o la ópera. Desde la sociología eh, es importante estudiar las políticas culturales porque una de las preocupaciones centrales eh, de la sociología ha sido entender el concepto de cultura y las disputas que existen alrededor de este concepto, o sea, ese espacio de significación donde se produce sentido común, valores, creencias, prácticas y modos de vida donde se expresan eh, y se negocian identidades poniendo en juego distintos intereses. Y es sobre esa noción particular de cultura que se conforman las políticas culturales. Entonces, como tal, a la sociología le interesa el plano de lo simbólico, lo social, las relaciones de poder y de dominación o de resistencia, la existencia de desigualdades y la representación o exclusión de ciertos grupos marginales o minoritarios. También eh, podemos pensar en relación a la lógica y el sentido de las políticas culturales si van a hacer la transformación social o el mantenimiento del orden y el statu quo. Es decir, que la cultura puede producir y reproducir estructuras de dominación social. Eh, por ejemplo, podemos también pensar en los condicionamientos sociales que existen en la producción y en el consumo cultural, eh, la falta de acceso a los medios de producción cultural o consumos digitales, eh, la falta de participación de ciertos grupos sociales o la misma noción de gusto y cómo se conforma a partir de un posicionamiento dentro de la estructura social. Eh, a la sociología también le interesa estudiar el valor social de la cultura, es decir, su importancia en lo que es la construcción de ciudadanía, participación social y las reglas que gobiernan la vida cultural de una sociedad. En este momento estoy eh, realizando una investigación junto con otra socióloga cultural y un economista cultural. Eh, es una investigación comparativa entre Londres y Buenos Aires, entre Argentina y el Reino Unido específicamente, ciudades muy diferentes, eh, sobre cómo las políticas culturales eh, han tratado de apoyar eh, la, la recuperación, mejor dicho, de del sector cultural. Eh, durante la pandemia y pospandemia, eh, y nos interesa entender básicamente qué tipo de estrategias de afrontamiento, de afrontación los artistas eh, independientes de las artes escénicas han implementado para atravesar la crisis. Eh, estamos trabajando sobre el rol de las políticas culturales durante y pospandemia. Eh, y trabajando específicamente eh, desde un abordaje eh, de investigación cualitativa, haciendo entrevistas en profundidad, haciendo focus groups, en total estamos eh, conversando con 80 eh, artistas de artes escénicas de distintas disciplinas, eh, músicos, cantantes, eh, bailarines, cantantes de ópera, actores, actrices. Eh, para tratar de entender cómo están at eh, atravesando la crisis y qué es lo que las políticas culturales pueden hacer para eh, colaborar en, en la recuperación del sector. Eh, y aquí vemos bueno, otro ejemplo de cómo desde la sociología podemos estudiar los distintos impactos que tiene una pandemia, cómo afecta a distintos grupos sociales de forma diferente, exponiendo algunas de las desigualdades que existen en el sector y también cómo las relaciones sociales, las dinámicas laborales y la vida política pública de las ciudades se van reconstituyendo en un contexto de crisis global como es el que estamos atravesando ahora. En términos metodológicos, este proyecto surge a partir de... Eh, una postulación a la British Academy, que es eh, un, un, or un organismo del Reino Unido que apoya la investigación científica, y hubo un llamado sobre eh, COVID específicamente. Entonces, armamos un proyecto colaborativo eh, junto con la Universidad de Buenos Aires eh, y con sede en Goldsmiths eh, para tratar de complementar eh, la existencia de distintas encuestas eh, cuantitativas que están analizando eh, el impacto del sector, el impacto de COVID en el sector cultural y creativo. O sea, ha habido un montón de encuestas, seguramente eh, han visto algunas circulando, eh, cómo la pandemia afectó el trabajo eh, de las orquestas, de los museos, de galerías de arte, eh, cine, teatro, música y demás. Eh, y entonces dijimos, bueno, tratemos de, de, de armar un proyecto que pueda producir datos primarios índole cualitativa para ir en profundidad a entender las experiencias de estos artistas freelancers independientes que son los más perjudicados, que son aquellos que están eh, digamos no contenidos por eh, organizaciones o fondos de apoyo gubernamental en general. Eh, y entonces diseñamos un proyecto eh, de investigación comparativa internacional en donde estamos eh, haciendo entrevistas y focus groups online por el momento, eh, tratando de entender cómo ha sido ese impacto y eh, cuáles son digamos, las estrategias de recuperación de cara al futuro eh, del sector.